Roberto, te conocemos como cantante, como empresario y ahora estás dando un nuevo paso como empresario aquí en Culiacán con tus crepas, London Crepas, Así de crepe, bueno, algo así, ¿no? pues primero que nada, gracias por acompañarnos. Este día especial para mí porque pues ya es el cuarto negocio que inauguro. Ya tenemos Mazatlán, tenemos Tijuana y bueno, pues aquí en Culiacán es la segunda sucursal. Y estoy muy contento de emprender pues un nuevo proyecto y sobre todo que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Es London Crepe, es un proyecto que se me ocurrió a mí en diciembre del año pasado y gracias a Dios que ya ahorita estamos en el cuarto. Ha sido fácil el dar este paso porque podremos tener muchas ideas, pero a veces con el trabajo que tú tienes que bastante como artista, o ¿cómo fue esto? ¿Te apoyas en alguien? Bueno, sí, ahí tengo un equipo de trabajo muy importante que son los que realmente sacan adelante, están sacando adelante este proyecto, ¿no? London Crepe. Y obviamente, pues combinado con ideas que yo les doy, porque pues a final de cuentas lo que yo hago pues también es dirigir una empresa, ¿no? Una empresa que se llama Roberto Tapia, ¿no? No, porque no solamente es el cantante, ¿no? Sino que hay muchas cosas por hacer publicidad, todo lo que se requiere, ¿no? Para una empresa. Y bueno, entonces para mí por ese lado se me ha hecho más fácil poder dirigir London Crab, ¿no? Decirle al personal que está conmigo, vamos a hacerlo de esta manera, hay que estar activos en redes sociales, que la gente conozca el producto. Y bueno, yo la verdad estoy muy, muy contento y la meta mía son tener 100 London Crab. Vi una gran variedad en el menú, pero ¿cuál es tu preferida? Bueno, mira, si te podrás dar cuenta, la crepa es como algo, lo vemos todos como un postre, Sí. pero nosotros le añadimos a la crepa salada y tenemos crepas de carne asada, de rajas, de camarón y de pollo, también Filadelfia con jamón, con champiñones. Entonces ya prácticamente pues lo estamos haciendo no solamente como un postre, sino también ya puede ser un desayuno, una comida o una Okay. cena, ¿Y de esos cuál es el que más te gusta? ¿no? Ay, yo creo que la de pollo a mí se me hace muy rica. Me voy a mover poquito Sí. porque tenemos aquí. Es que la gente no sabe que estamos a bordo de tu carro deportivo. Aquí andamos, aquí andamos. Como hay mucho ruido ya, nos Sí, subimos sí. aquí para hacer la entrevista. Es que estamos en plena inauguración de tu tienda. En pleno. Y es para que escuchen, mira. Ahí está el cotorreo. Okay, entonces la de pollo es tu preferida. La de pollo, sí, fíjate. Y obviamente también la de asada, tú sabes que aquí somos muy carnívoros. Sí. Y bueno, estoy de verdad muy contento de este nuevo proyecto y esperando que sea del agrado de nuestra gente aquí en Culiacán. Es un antojito que o un desayuno que nos podemos dar aunque estemos a dieta y nos estemos cuidando. Sí, fíjate que también andamos viendo una fórmula para hacer una crepa dietética. Es lo que ya andamos viendo eso, entonces ya no solamente va a ser la crepa esa que te hace engordar poquito, sino también va a ser para las personas que se cuidan, que hacen ejercicio, que quieren verse siempre al 100. Queremos hacer, yo creo que en unos 15 días más ya tenemos ya la fórmula. Y aprovechando que te tenemos aquí enfrente, que ya teníamos bastante tiempo que no te veíamos, cuéntanos que cómo anda tu carrera como cantante, te veremos próximamente en alguna otra serie de estas que tienen tanto éxito. Bueno, pues yo, bendito Dios, tengo mucho trabajo, principalmente pues en Estados Unidos. Pero sí, hay varias propuestas por ahí. De hecho, ya ahora sí vamos a entrarle a México bien, bien. Ya estamos ahorita preparando todo el equipo de trabajo para meternos fuerte en lo que es televisión y la radio, ¿no? Sí. Con el nuevo tema de No Valoraste. Y bueno, pues seguir chambeando. Aquí andamos en friega. Primeramente vamos a estar en el Palenque este año. Okay. Aquí, el año pasado no estuvimos por cuestiones de trabajo. La fecha que me ofrecieron a mí el año pasado pues la tenía ocupada, entonces ya no se pudo
a realizar, ¿no? Pero vamos a estar primeramente este año aquí en el Palenque. En el reality infantil ya no te vamos a ver porque estuviste 2 años. Estuve 2 años en la Bus Kids. Sí me volvieron a invitar, pero por lo pronto ahorita siento que todo es cuestión de ciclos, ¿no? Y gracias a Dios no fue muy bien. No sé si voy a regresar. La propuesta está para la cuarta temporada, me lo ofrecieron otra vez, pero no sé, la verdad no estoy muy seguro. Ok, ¿tienes otros planes? Sí, otros quiero seguir, quiero entrarle a México más que nada. Ok, entonces hay que invitar a toda la gente de Culiacán, de Sinaloa, que pruebe tus crepas y a los empresarios que vengan a hacer este negocio acá en Sinaloa, ¿no? Así es, fíjate, bueno, a toda mi gente cordialmente invitados, London Crepe. London Crepe es, no solamente te da, te ofrece la gastronomía, sino también es como una tipo oficina, tiene wifi, tiene conexiones múltiples para tu computadora, para tu celular. Entonces, más que nada quise hacer algo como que fuera tu oficina, ¿no? Donde vienes a hacer tareas, donde tienes reuniones de trabajo. Okay. Y eso es lo que ofrece una parte. Así es que toda mi gente, cordialmente invitados aquí a Culiacán, Sinaloa, London Crepe. ¡Hey!